Ez, ez da normaltasun neoliberal horren berreraikuntza behar duguna. Bizitzak eta haren zaintzak erdigunean jarriko dituen zibilizazio berri baten eraikuntza baizik. Zeren eta Zaldibarren ikusi dugun bezala, edo krisi honetan zehar ikusten ari garen bezala, kapitalaren eta irabazie pribatuen logikak agintzen duenean, pribatizaten eta prekarizatzen denean, eta instituzioek berau zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, orduan bizitzak atzera egiten du. Estamos aquí para decirles a Confebas, al IBEX 35, a las élites económicas y financieras, pero también a esos del Euskadi Buru Batzar, que anteponen los intereses de los poderosos a la salud, la vida y la economía de la mayoría, que no vamos a aceptar de ninguna manera que el coste de esta crisis vuelva a recaer sobre las espaldas de los de siempre. Que esta crisis la tiene que pagar el capital. Hemen gaude esateko ez dela erraza izango. Behin ere ez da erraza izan. Boteretsuak boteretsu direlako oso. Eta ez daudelako prest beren privilegioetan milimetro bat ere atzera egiteko. Baina hemen gaude esateko ez daukagula zalantzarik borroka hau irabaziko dugula. Estamos aquí para decir a esos que como Warren Buffett, multimillonario estadounidense, dicen de forma prepotente, de forma soberbia, que claro que existe la lucha de clases y que la están ganando ellos, que esta lucha la vamos a ganar nosotras, las de abajo, los trabajadores, las precarias, las mujeres, los condenados de la tierra, los pueblos. ¡Gora Euskal Herria askatuta!